semana ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. La variedad te informa, la variedad te enseña, la variedad te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. De los fines de semana, ya está aquí, la variedad es en su hogar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Sabariedades. Muchísimas gracias por estar ahí, como todos los sábados, acompañándonos bien puntualitos a las 10 de la mañana para ver las variedades que hoy les traemos. Lucas, muy buenos días. Muy buenos días, Giselle. ¿Cómo has estado este fin de semana? Bien, sí, señor. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias, como siempre. ¿Muchas actividades? Sí, claro, bastantes actividades. Bueno, y les recuerdo que este fin de semana en Sabariedades tenemos las notas frescas en cuanto a la sección de cocina, la sección de arte y, por supuesto, nuestra sección de salud. Lucas, de salud. Que a propósito, yo he recibido muy buenos comentarios de todas las personas que nos ven y muchísimas gracias, pero también gracias a ellos y a las indicaciones que ellos nos han, las sugerencias que nos han dado, la sección de salud hoy va a retomar un poquito el formato que tenía antes. Ya sí. No vamos a trabajar por lo menos por unos 2 capítulos con Jenny del gimnasio, que nos estaba colaborando muy gentilmente, y vamos temporalmente a retomar a petición de la gente con nuestro formato anterior. En esta oportunidad vamos a tener al doctor Jorge Zúñiga, un especialista, el urólogo del Hospital San Juan de Dios, quien estará acompañándonos, tratando uno de los temas que frecuenta mucho en cuanto a la salud de los colombianos, como lo es el cáncer de próstata. Se estará tratando este programa de salud en el día de hoy. Bueno, un tema pero muy importante para los caballeros. Tenemos también un invitado súper especial. Claro que sí, Lucas. Bueno, él es una persona que se ha destacado porque durante toda su vida ha trabajado arduamente con las manos. Y pues ahorita vamos a ver más o menos las condiciones en que tiene ahorita las manos, precisamente por ese trabajo. Es siempre complicado. Es un trabajo bastante duro, sí, y, sí, es duro. Y constante. Y a base de esa constancia y esa disciplina que ha tenido, ha podido sacar adelante a sus hijos, a su familia. Él es don Domingo Murcia Cifuentes. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Bienvenido a nuestro programa de Sabariedades. Siga, siéntese, acomódese, sientas en su casita. Bueno, gracias siempre. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, de nuevo, reunido. Bueno, don Domingo, vamos a iniciar esta entrevista diciéndole a nuestros amables televidentes quién es don Domingo Murcia Cifuentes, de dónde viene, dónde estaba antes de llegar a San Vicente de Chucurí, qué hacía, cómo se desempeñaba. Pues yo fui un campesino, trabajador como siempre. Esto, la residencia mía toda la vida fue por allá en Santa Elena de Lopón. Y de allá me vine por ahí en el año 76 para acá, para San Vicente, y me radiqué. Aquí conseguí la esposa, crié mis hijos. ¿Desde qué edad? Por ahí tenía yo 38 años, ya me parece. ¿Estaba estudiando en Santa Elena? Ya estaba grandecito. Cuando se vino para acá, ¿ya había hecho su primaria? Ah, sí, ya había estudiado allá. Y allá me dedicaba a la peluquería. Bueno, don Domingo, y además de la peluquería, ¿con qué más complementaba su arte, su oficio, su trabajo? En el trabajo material de afuera, en el campo, siendo cultivos de una. Pero cosa entonces, que de la peluquería al trabajo que desempeña ahorita hay una diferencia abismal, terrible. Bueno, don Domingo trabaja actualmente en la elaboración de canastos, en los cuales pues ahí sirven como parte artesanal y parte decorativa, y también las grandes empresas de acá, de cacao y de café, pues lo solicitan para recolectar los frutos y todo lo que necesitan. ¿Qué lo llevó a trabajar en la fabricación de canastos, señor Domingo? Pues porque
A mí me gustó, pues miré unos muchachos haciendo las canastas y me dio curiosidad. ¿Dónde? Y, ¿allá mismo en Santa Elena o ya aquí? Pues aquí en San Vicente ya. Cuando estaba, usted se vino para San Vicente fue que empezó a aprender este arte. Sí, estaba en el campo cogiendo café, por allá vi las canastas que teníamos para recolectar y de pronto yo conocí el bejuco porque había visto unos señores haciendo. Y allá me encontré una matica y ahí me vino la curiosidad de inventar los canastos. ¿Y fue bastante difícil empezar a tejer? Pues al principio sí fue trabajoso, pero gracias a Dios a que... ¿Cuál fue su maestro, don Domingo? Yo mismo, porque a mí nadie me enseñó. ¿Empírico, mirando? Sí. Sí, vea. Yo es no, algo de aplaudir. No. Eso es de mérito, de constancia, dedicación. Y de mucha concentración también, porque no es sencillo empezar con un trabajo que uno no conoce así, porque alguna vez lo vio y decidió empezar, pues, chévere. Sí, pues. Bueno, y con ese trabajo, desde que llegó acá y conoció a su señora esposa y tuvo a sus hijos, ¿se ha mantenido y ha mantenido a sus hijos? Sí, señora. Durante 10 años pagué arriendo y le di estudio a los cuando estaban pequeños, que ya son hombres todos. De eso vivía, prácticamente. Don Domingo, cuéntenos, ¿cómo es el inicio para usted buscar la materia prima de los canastos? Eso le toca a uno meterse al monte y, por ejemplo, ir a donde diga montaña. Yo, por ejemplo, la paso por allá para la Vallarima, Albania, para allí, por al lado del Tablazo, por allá, todo eso conocemos. Nosotros, cualquier montañita que haya. ¿Los tipos de bejuco? ¿Cómo es el nombre de los tipos de bejuco que se usan? Pues hay uno que le dicen baralcalde, y el que prácticamente trabajamos mucho es el flor morada, le dicen. Y tiene ¿baralcalde? Otro. ¿Por qué baralcalde? Lo nombran así. ¿Sí? Sí. Flor morada y baralcalde. Eso. Me decía que había uno que se llama también cruceto, ¿no? También, y camirí le dicen a uno, y hay de varias clases de material. ¿Cuál es el mejor para trabajar? El flor morada, así que nosotros trabajamos con frecuencia, que más se vende, digamos, la gente le gusta más. ¿Recolecta usted ese bejuco? Sí. ¿Árboles altos o bajitos, frondosos? Sí, para tocar en árboles altos. ¿Cerca a los lagos o sí, a la parte bien seca o cómo es? Donde hay cañadas se amaña mucho. Se facilita más y el clima que sea caliente más que todo. Bueno, se baja el bejuco del árbol. ¿Qué más sigue el proceso? Arreglarlo, bajarlo y quitarle la cáscara, la corteza esa que tiene. Y luego uno lo enchipa y esperar el carro para... A transportarlo. Para venirse para el pueblo. ¿Sale solo a buscar el material? A veces voy solo, a veces voy con nosotros compañeros de... Como allá en la cuadra vemos... tres que hacemos, y a veces vamos todos tres, a veces vamos dos, a veces voy yo solo. Usted ya formó una escuela, ¿no? Sí, gracias a Dios a que... ¿Tres buenos alumnos? No, fui egoísta con el oficio que Dios me dio, ya han aprendido varios. ¿Ya sí le pueden ayudar? Claro, nos acompañamos. Bueno, don Domingo, después de que se internan en el monte, o en las lagunas, o en los humedales, o donde está el material... Lo trae a su casa y sigue un proceso. ¿Cuál es? Sí, esto, arreglarlo, porque uno lo trae así, brusco, grueso y toca... ¿Qué vamos a arreglar? Tiene... A esto, ripiarlo bien ripiadito para empezar el trabajo. ¿Ripiarlo? Sí, toca... ¿Qué es ripiarlo? Esto, adelgazarlo, porque uno trae los gruesos ahí, entonces toca rajarlo. Bien rajadito, delgadito para... Sacar tiras finas. Eso. Que queden tiras similares para poder hacer el tejido. Sí, esa es la cuestión, porque no, eso no me puede hacer. Hay que arreglar en agua para que ablande, cuando hay que hacerle. Sí, cuando está seco, sí, pero se toca mojarlo. Y así, recién traído, no lo trabajamos así. El bejuco se puede trabajar así. Don Domingo, ¿usted ve que esta sea una profesión con la cual se pueda sobrevivir, se pueda subsistir? ¿Se pueda mantener un hogar, sacarlo adelante? Pues no digamos que mucho en abundancia, no, pero sí, a mí, por ejemplo, me dio
como durante 20 y pico de años, lo que digo, hasta para arriendo me tocó pagar varios años, y fui capaz de sacar a los muchachos, darles estudio y todo eso. Hablemos del tiempo de duración para sacar un canasto. Se gastan por ahí, a que quede bueno ya para el servicio. Sí. Se gastarán por ahí 4 horas trabajando con juicio. 4 horas. Pero sí. le rinde porque sí. O sea, es un material difícil. Sí, para entretejerlo. Pero sí. Ya la práctica. Estando arreglado el bejucutando y arrajado, ¿no? Porque si va uno a empezar a arreglar, eso se gasta uno a veces medio día arreglando el que trae un día, para luego trabajar por ahí 2 días. ¿Y sus alumnos? Por ejemplo, el más ágil, ¿cuánto tiempo se demora? A los que ya hacen, no, pues... Ya llevan bastantes años de experiencia también. Sí, ellos ya tienen buena experiencia. Pues le recordamos a nuestros amigos televidentes que en el día de hoy nos encontramos acompañados de don Domingo Murcia Cifuentes, un artesano que gran parte de su vida o de su tiempo la ha dedicado siempre a la fabricación de canastos o catabros recolectores, catabras, recolectores de café y de cacao. Vamos a nuestra sección de cocina en Sabariedades y ya regresamos con nuestro invitado especial. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la mejor sesión de Sabariedades. Para el día de hoy les vamos a preparar un delicioso cazuela de pollo. Para la cazuela de pollo tenemos los siguientes ingredientes. A continuación vamos a preparar los 2 perniles, hay varias formas de hacerlo, lo quieren con piel o lo quieren sin piel. Si lo quieren sin piel, procedemos a quitarle la piel a los perniles. Listo, sacamos esto por acá y procedemos a picar el pollo al gusto del cliente. Lo podemos hacer en 2 pedacitos cada pernil, o en 4 o en 6, como quieran. Aquí lo vamos a hacer en 2 porciones por cada pernil. Entonces tenemos aquí los 2 perniles, sacamos 4 porcioncitas. Aquí tenemos el caldero para hacer la cazuela. Vamos a empezar por el aceite, chorrito, al gusto. Cuando el aceite esté bien caliente, lo que vamos a hacer es sellar el pollo. ¿Para qué? Para que cuando le echemos el resto de ingredientes, le echemos el agua, los jugos del pollo van a quedar aquí. No vamos a quedar a comer un pollo soso, sino pollo jugoso. Ya está calientico. Vamos a agregar el pollito. Lo dejamos unos 2 minuticos para sellarlo y continuamos con la preparación. Bueno, aquí ya vamos sellando el pollito. Y le vamos a agregar los siguientes ingredientes: arvejas, un poquito de tallo de apio, zanahoria al gusto, pedacito de pimentón, seguimos mezclando. Sal para aderezar un poquito. Y a continuación le vamos a agregar el caldo o el agua. En esta receta tenemos aquí agua natural. Si ustedes tienen en la casa un poquito de fondo o de caldo de pollo, mucho mejor. Agüita. Más o menos para sacar 2 cazuelas para 2 personas. Esta es la que nos va a espesar la receta. Aquí tenemos aproximadamente
media libra de papa amarilla o papa criolla. Ahora agregamos la papa negra, otra media libra, la picamos en cubos. Se la agregamos a la preparación. Por último, vamos a agregar el ajito al gusto. Pueden echarle un diente, dos dientes, lo que quieran. Vamos a agregarle un dientecito de ajo y un toquecito de cebolla cabezona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es esperar a que el pollo esté tiernito, la papa amarilla empiece a derretirse y empiece a darnos una salsa. Aquí ya empieza a hervir la preparación. La cuestión es la siguiente. Lo que nos va a espesar esta cazuela es la papa amarilla, entonces hay que esperar que la papa se derrita. Para que se derrita la papa se demora más o menos unos 10 minuticos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a taparla, la dejamos cocinar 10 minuticos. Bueno, aquí continuando con la receta, con la cazuela de pollo, después de haber pasado 10 minutos, que ya se coció todo, vamos a darle la presentación final con un poquito de cilantro al gusto. Después volvemos cilantrico a la cazuela de pollo. Procedemos a darle el toquecito aquí para probar la sal. Perfecto. Entonces vamos a proceder a servirla. Esto se recomienda servirla caliente, así como está ahí. Vamos a servir para una persona. Un pernil por persona. Le colocamos aquí un ramito de cilantro. Una tirita de pimentón. Y aquí tenemos terminada la cazuela de pollo. Espero que lo hagan en su casa, lo practiquen, porque lo más importante de la gastronomía es hacer la receta tan pronto puedan, para que después no se les olvide. Buen provecho y nos vemos en una nueva oportunidad en Sabariedades. Ya los veo allá chupándose los dedos después de esta deliciosa receta de cocina, ¿sí o no? En Sabariedades. Bueno, mis amigos, vamos a retornar nuevamente con el invitado especial en el día de hoy, el canastero mayor, don Domingo Murcia Cifuentes. Don Domingo, vamos a contarle a los televidentes sobre el proceso del inicio del tejido de un canasto. Siempre toca tener esto como paciencia para hacerlo, porque eso no es tan fácil, ¿sí? Uno ya. ¿Cómo es la base? ¿Hay una matriz de madera, un armazón? Pues sí, tenemos un moldecito para hacerlo. A veces no se necesita, pero por lo general sí se hacen unas formaleticas de madera para que queden iguales y no queden torcidos. ¿Cuál es la parte más difícil de hacer del canasto? ¿O la que más trabajo le costó aprender a hacer? Ahorita no, porque ya la experiencia es ducha y todo eso. El empiezo, levantarlo. Cuadrarlo, o sea, la base y darle la forma cuadrada. El asiento de la canasta. El asiento del canasto. El resto, pues, es fácil, siempre. Bueno, señor Domingo, y en todo este tiempo de trabajo, el tiempo, la fecha o el año en el que más le han pedido trabajos X o Y empresa, ¿en qué momento fue?
el momento más, más próspero de su empresa? Esto hará unos 15 años que era mucho lo que se vendía cuando había café. Yo le trabajé a la cooperativa cosa de unos 8 años. Cuando no había cosecha, yo llevaba las docenas de canastos, ella me los recibía cuando no era cosecha. Durante todo el año podía yo trabajar eso, almacenada. Para la cosecha. Para la cosecha ellos los vendían. Don Domingo, usted nos dice que hace una catabra en 4 horas, ¿sí? Teniendo los materiales ya todos listos. Todo listo. Ahora yo me hago una pregunta: ¿cuántas puede hacer en el día y si los dedos resisten? Muéstreme las manos a la cara. Es que uno. ¿Cómo quedan las manos después de todo este tiempo? Esto. Uno no se aguanta, porque yo he hecho hasta 3 a veces, pero para hacer 3 canastas anoche si uno... Por ejemplo, mire, o sea, es difícil, las manos ya generan callos, ¿sí? Pero eso igual a la larga le sirve porque ya no siente tanto el dolor. Ya no siente uno, pero sin embargo, los dedos también se le van... Eso es duro. Pero no aguantaría sino hacer 3 canastas. Por ahí 3, así máximo. Porque máximo, yo las he hecho. Pero entonces anoche se me cansadísimo. ¿A razón de cuánto? Pues ahorita se están vendiendo a 20, 22, 20, hasta 25. 25 mil pesitos. Sí. Y también me dice don Domingo que fabrica canastos para ropa, ¿no? También se hacen roperos. ¿Qué más fabrica usted en este material? Roperos, tejemos sillas, hacemos unas para niños. Muebles, mesitas para televisor he hecho, que pasa que ahorita aquí no, en Bucaramanga hice una, me quedó muy bonita. ¿Cunas? Don Domingo, ¿cunas? Yo voy a aprovechar en este espacio, que también es el espacio para que la gente que produce, que hace, que elaboran, le den a conocer al televidente una orientación y le digan a qué parte pueden ir o a dónde pueden llamar para hacer los contratos directamente con el fabricante, que es usted en este caso. Claro. ¿A qué parte podrían localizarlo? En el barrio Santa Ana, la última cuadra. ¿Número de celular o algo? El número del celular es 314-383-5062 y el número de la casa es 1421. ¿En el barrio Santa Ana? En el barrio Santa Ana, la carrera 30. ¿Allá está la fábrica? Allá es la fábrica, vemos 3 que construimos. Entonces pueden ir allá a mirar la sala de exhibición y ventas, desde luego, de las catabras, sobre los canastos de ropa, diferentes artículos elaborados en este mismo material, que son el bejuco, de cruceto, flor morada o otra clase, ¿cierto? A mí me dicen, hágame tal cosa, recuerda que a usted le hice una cosa que me la pintó en un papel y se la hice, un barco, sí, a mí me dicen, pues yo la hago. Muy bonito, así, sobre medidas. Y señor Domingo, ¿ha tenido salida su producto a nivel nacional o internacional? Sí, porque aquí le han llevado para San Gil canastos de esos, y para Bucaramanga, para Lebrija. Sí, y actualmente, ¿cómo está el negocio del canasto ahorita? Ahorita está bueno, porque hay cosecha y la gente lo lleva mucho para la recolección de... ¿Está en temporada? Sí, son temporadas, hay 2 temporadas en el año. Buenas, que es abril y mayo y junio. Luego esos otros meses se pone maluquito hasta en octubre y vuelve y se pone bueno hasta enero otra vez. Y así. Bueno, ¿y qué hacen esos intervalos de tiempo que de pronto se pone pesada la venta? Siempre, ¿con qué complementa usted ese oficio, ese arte, el trabajo suyo? Pues yo me gusta cosechar tomate, pero que siempre se vende y la canasta se... Digamos, no es que no se venda, pero que es más pesado para uno sacarlas al mercado. Entonces, no es igual que cuando es temporada de cosecha. De pronto hay temporadas en que acumula usted cantidad de canastas también en la casa. También toca hacerlas ahí, a veces dejarlas a guardar un poquito ahí. ¿Se le ha dado también por de pronto diseñar figuras nuevas, canastos nuevos o algún artículo decorativo, algo nuevo con el material de trabajo? ¿O siempre pues trabaja en los canastos y las sillas, la mesa que ya comentó? Y por ahí, así nuevos. ¿No ha pensado en hacer cosas raras, llamativas? Las mesitas para los televisores es lo más nuevo que pienso ponerme a trabajar. Esas
tienen más salida. Don Domingo, cuéntenos una anécdota que a usted le haya sucedido en todo este tiempo de trabajo. Muchas, muchas, porque nos ha tocado, por ejemplo, por allá en Albania me ha quedado del bus y me ha tocado quedarme varias veces por allá hasta acostarme sin comida. ¿Lleva? Sí. Uy, eso es duro. Es duro. Ay, ay, ay. Aguacero encima. Sí, no, el hambre, el hambre. Sí, parte el hambre. No, y bueno, y peor que el hambre, de pronto tal vez no tener un lugar como donde dormir. Sí. Bueno, de dormir cuando, sí, pero... Sí, ah, sí. Eso sí. Ah, la bueno. Posada sí, pero que llegar... No hay transporte. Sí. Sí, que se queda uno del último bus. A mí me ha tocado un poco, ¿no? Debe decir si quedarme y donde me quedo no, no hay comida, no hay, no le venden a uno. Eso es parte del trabajo, ¿no? Sí, eso es parte del trabajo. De todas maneras, pues hay que seguir adelante. ¿Sí? Bueno, sí, gente querida, de todas formas, no es, o sea, la próxima vez ya reconocen ustedes al señor, es el señor Domingo, si se llega a quedar del bus, pues tampoco, un cafecito, una aguapanelita, no, 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 no está de más, sí. Me ha tocado. ¿Cierto, don Domingo? Sí. Pues claro. Una porcioncita de carne bien asada, bien rica, una buena comida. Mira cómo se ríe, ya se le hizo agua la boca. Sí, es que, verdad, y, por ejemplo, me he visto una vez, una culebra la atoré y yo no la vi para subirme a bajar un bejucuyo por las carreras, la atoré, me subí, cuando venía bajando fue que me di cuenta que estaba lista a morderme, me tocó bajarme por otra parte, por otro bejuco, porque si no la... ¿Pero no, no han ocurrido accidentes así de esa clase? No, gracias a Dios que no. Uy. No, no me ha mordido por ahí ningún animal así. El resto, sufrir con las maletas, cargarla lejos, que toca a veces cargarse unas maletas y andarlas bastante pedazos. Ve la carga. ¿Y le tiene más miedo a esas culebras o a las otras culebras? No, yo no le tengo a ninguna. ¿A ninguna? No, no. No. Yo no soy miedoso. No, no. Que esperen, ¿no? Sí. Sí, yo no. Gracias a Dios a que no. No soy miedoso, en cambio el yerno que va conmigo, ese ve una culebra y da para una vuelta, se pierde. Don Domingo, ¿y su trabajo le ha dado la oportunidad de pronto de salir de paseo, conocer nuevos lugares? Pues sí, he salido por ahí para, por allá andar con lo que hace uno por ahí. Sí, ¿para qué va uno a decir que no le...? A ver si le queda uno por ahí para la comidita y le sobra algún pesito para ahorrar. Para viajar por allá. Para viajar, para distraerse. Sí, ¿y el lugar más lejos donde ha viajado? ¿Dónde es? Por ahí para Socorro, para San Gil, para Bucaramanga, así. Por así lejos. ¿Y el que más le ha impactado? Pues en Bucaramanga, es que como allá tengo familia, entonces yo voy y me estoy por allá mis ratos. Que yo antes de las canastas subí a andariego, yo tuve, pues, otra cosa, esto, una vez fui a coger café a Santa Marta, a la Sierra Nevada. Ah, pero estuvo en la costa también. Sí. Mira, y allá el invierno no nos dejaba trabajar casi. Yo iba con 5 más compañeros, y a ellos les tocaba mojarse, y yo, de la casa para abajo había una montaña, yo ya sabía hacer los canastos. Y el patrón allá, él tenía en la pieza que nos dejó estaban los canastos, pero muchos feos, a los que se hacen por aquí. ¿Sí? Y yo le dije, don Carlos, usted me compra los canastos para nosotros, los 6, y yo los sé hacer bonitos. Y dijo, claro, él era un guajiro, y de la casa para abajo había una montaña ahí. Me puse a hacerle los, cuando vino de Ciénega, salió de Ciénega, yo ya le tenía 2 hechos y le gustaron y me dijo haga los que pueda y yo era largarse el agua y los demás se mojaban y yo no, porque yo... Se estaba adentro haciendo... Sí, sí. Gracias al arte, que sabe. Gracias al arte, le... ¿Y qué pasó con ese contacto? ¿No se han vuelto a comunicar, no? No. ¿No, ya? Yo por allá, esto... No volví porque ya en esa fue que conseguí la mujer y me tocó estar muy quieto. ¿Sí? Bueno, mis amigos, estamos en el programa de Sabariedades.
No olviden que nuestro programa es un programa con la gente sencilla, con la gente humilde. En esto se enfoca nuestra programación. Pero vamos a una sección que es la sección de arte. Vamos a enseñarles a hacer unas cositas muy importantes para esta Navidad, unos arreglos muy bonitos. Y ya regresamos nuevamente con Don Domingo Murcia Cifuentes, el canastero mayor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de arte en Sabariedades. Para hoy les tenemos una hermosa vela navideña. Para ello necesitamos Vamos a iniciar. Vamos a cortar tiras de papel brillante de 8 centímetros de ancho. Y ya tenemos las tiras de 8 centímetros y vamos a desplicar. Doblamos el papel hacia la mitad y vamos a empezar a cortar. De esta forma queda nuestra pieza ya cortada. Ahora tenemos tiras de 10 centímetros de ancho y vamos a desplicarlas de una forma diferente. Vamos a empezar por un extremo y dejamos un borde aproximadamente de centímetro y medio. Ya tenemos nuestras tiras listas. De estas de corte hacia la mitad tenemos 3 y de estas de flecadas tenemos 2. Vamos a implementar un material que tenemos en nuestra casa que a veces no lo utilizamos, el rollo del papel scope. Vamos a hacerle unas tapitas con cartón en la parte de abajo y en la parte de arriba. Vamos a pegarlas. Acá ya tenemos nuestras tapitas ya puestas. A esta de la parte superior le hacemos un huequito en el centro para ubicar nuestra lágrima en la última parte. Listo. Ahora vamos a proceder a pegarles una capita de papel brillante de la misma de la vela sobre la tapa. Vamos a iniciar el trabajo con el cuerpo de la vela. Vamos a proceder. Las primeras que vamos a utilizar son las tiras de papel que no están cortas. Vamos a doblarlas hacia la mitad de esta forma. Y aquí vamos a pegar con cinta. Vamos a utilizar cinta. Vamos a ubicarla más o menos de manera que las tiras den al borde de la vela. Ahí está bien. Vamos a poner una cinta y empezamos a girar. Ya hemos terminado de poner nuestras tiras en corte hacia la mitad. Ahora vamos a poner nuestras tiras desplicadas. Como quiero que me quede el gris hacia arriba, vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos a colocar, a disponerlo. Aquí pegamos. Igualmente comenzamos a girar. Ahora cuidamos de que nos quede un espacio aproximadamente de 2 centímetros. Ahí está bien. Y sellamos acá. Para tapar ese huequito vamos a utilizar una cinta del mismo papel. Unimos con pegante. Ya vemos que en la medida que se voltean las cintas empiezan a bajar. Para finalizar vamos a ubicar la llama de la vela. Vamos a hacerlo acá en el centro. Vamos a introducir la lágrima
dorada. De esta forma ya tenemos terminada nuestra vela. Bueno, amigos, y así hemos terminado nuestro proyecto de la vela. Pudieron darse cuenta, es un elemento muy fácil de hacer y bastante económico. Espero que la practiquen. No permitamos que nuestros menores sean abusados. Espero hayan aprendido a hacer alguna de estas decoraciones que nos enseña Laurita Ferreira a través de nuestro programa de arte en Sa Variedades. Bueno, mis amigos, retornamos nuevamente con la sección de el invitado especial para el día de hoy. Don Domingo Murcia Cifuentes, uno de los grandes artesanos que tiene San Vicente de Chucurí y el departamento de Santander en lo que concierne a la fabricación de las catabras de recolectoras de café o de cacao hechas en Bejuco. Bueno, don Domingo, ahorita viene una fecha muy importante. Yo le hago bastante mella a esto porque además es un evento que nos invita a todos, nos convoca a todos y nos toca a todos San Vicente de Chucurí y a la gente que está afuera, que es precisamente las ferias y fiestas. ¿Usted tiene de pronto en mente sacar su producto en esta fecha? ¿Sería buena? Pues sí, tengo pensado de hacer algunas cositas, porque no lo he hecho. Una vez me invitaron de la alcaldía, pero cuando eso no tenía material o uno y tenía una tomatera, yo no pude, por eso tocó pararle más bolas a eso. No pude, pero ahora sí quiero. Tener lista para esta oportunidad. Eso. Una buena exposición, ¿no? Sí, 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 sí. Un buen stand. Algunas cositas, sí. No solamente de las catabras, sino... No, otras cositas, hacer otras cositas. Todo artesanal. Sí. Que trate artesanías chiquitas y grandes. Domingo, nos retomamos con usted de lo que nos decía anteriormente, cuando ya conoció a su esposa, ¿no? Después de usted andar tantas partes del país, de Colombia, de conocer también la costa, gracias al arte de saber hacer las catabras, ¿no? Sí. Conoce a su esposa, bueno, ya empiezan a llegar los hijos en el hogar y todo eso. ¿Qué sucede ahí, el cambio de ya toca quedarse? Si uno quiere, porque sin forma de gastar un pesito más de sobra, porque no. ¿Cuántos hijos son? 3 tuvimos con ella. ¿Todos aquí en San Vicente? Sí. Acompañándole siempre permanente ahí. Ellos, pues, me han ayudado a veces, pero no han querido así formar parte del oficio, porque, o sea, no les ha gustado. Van a ayudarme a veces a traer bejuco. ¿Todos están allá en Bucaramanga? Sí, ahorita están todos allá. ¿Cómo ha visto usted la comercialización de este producto? De unos años atrás a lo que es hoy día, el comercio. Pues ahorita ya más pesado. Sí, ya como más...
más flojas las ventas y por ejemplo este año la cosecha no fue buena y eso está duro para vender. ¿Ve porque, usted de pronto que es un producto en vía de extinción, sí, que de pronto se puede acabar? Pues de pronto hasta no, porque según nos han dicho, eso de pronto vuelve a coger impulso por las cosas de la del que están lo que es el polietileno y todo eso y la pasta. No está bien para el producto, no sí, lo conserva igual. Pero sí entró al mercado el polietileno y el caucho y estuve desplazando en parte bastante ese tipo de catabra. Sí, porque la cooperativa, ya digo, yo les trabajaba a esa gente, y yo casi todos los días me hacía media docena de canasta cafetera. Y allá sí, había días que me hacía ocho y yo las llevaba allá, Lontrino, que era el de la cooperativa. Él si le llevaba tres docenas me las recibía, le llevaba cinco me las recibía, o media docena, lo que fuera. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora no usan esa canasta porque vino la plástica. Pero es mejor la canasta. Claro, de, sí. Es mejor la canasta desplazó de bejuco, ¿no? Sí, aún todavía mandan a hacer por encargo cafetera, la gente que le gusta, porque son más mejores. Sabe que de verdad con estas canastas pues el producto sí se perdura más y es como más natural, pero, ¿no? Favorece. O sea que decirle a nuestros amigos televidentes y en especial a los cafeteros y a las cacauteros, ¿no?, que hay que usar este tipo de canasta, la catabra, y a la vez usted también está ayudando a fomentar y desarrollar una empresa que es netamente chucureña. Sí. Es que es bueno que, por ejemplo, a lo menos que le dé trabajo a uno, que necesita, porque en verdad, si todos se van a la pasta, y siendo que esto es un material que es verdad artesano y resistente, pues lo friegan al que trabaja. Domingo, aparte de hacer las catabras para café y cacao, ¿qué otro tipo de usos usted ha visto que le han dado sus canastas? ¿Qué otro tipo de para qué otras cosas pueden servir? Uy, eso las usan mucho para cargar semilleros, para traer mandarina. Aquí llegan en las busetas, eso, llegan hasta 20 canastas. De pronto, como parte decorativa, ¿no la ha visto en algún lugar? O, por ejemplo, le doy una idea de unas canastas pequeñitas, tal vez, que se ponen en la mesa y sirven perfectamente como contenedores de cubiertos o algo así. ¿Ha hecho también de eso? Y de, por ejemplo, ahorita para esta fiestica de los niños, me ha tocado hacerles canasticas chiquitas bien decoraditas para traer para hacer presentaciones. Un día bajaron allá los del Camilo, hace como unos 3 años, nos tocó hacer 28 canastas, nos tocó trabajar hasta medianoche con el yerno y la hija para que le sirvieran para el otro día hacer la presentación. Ellos a danzas, ¿no? Sí, épocas. Sí, vayan temporaditas así. Pero de todas maneras, a través de esta pequeña empresa que tiene Don Domingo y sus alumnos, pues se genera empleo, porque él, por ejemplo, está generando el empleo a la gente, a los mismos alumnos que han aprendido este arte y que se mantendrá por mucho tiempo. ¿Está abierta la escuela ahorita? Sí. Claro, allá por ejemplo el muchacho que está enseguida donde yo estoy, ese carajo trabaja más que yo, hace más canastos, él sí le rinde más, ya, o sea que yo ya no... La práctica, ¿no? Sí, él ya no me acuerdo. Domingo ya prácticamente está pensionando, ¿cierto? Pues esto, y el vergajo ese... mucho rendir y las hace bien bonitas, casi mejor que ni yo. Y ellos hacen con usted todo el proceso, todo el acompañamiento desde el momento en el que se tienen que internar a conseguir la materia prima hasta finalizar todo el canasto. Claro, sí, ahí trabajamos, colaboramos de los unos a los otros. Si nos hace falta un material, yo le presto, él me presta cualquier cosa. Okay. Sí. Cualquier persona que en este momento esté interesada puede llegar a su casa fácilmente y decirle: Don Domingo, soy interesado, quiero, puedo. Claro, usted sí, cual que quiera, yo en ese sentido no soy egoísta. Bien, perfecto. Bueno, ahí tienen ustedes, además, una experiencia.
allá en el barrio Santana por la última cuadra, ya don Domingo nos dijo la dirección. 1421. La última cuadra del barrio Santana, allí se encuentra la fábrica de canastas, de catabras y otras artesanías realizadas en Bejuco, recuerden. Bueno, Lucas, vamos ahorita a nuestra sección de salud, que como les había comentado al principio del programa, va a tomar un poquito el formato de antes y vamos a hablar un tema muy importante, sobre todo para los caballeros, entonces por favor quédense ahí y no se lo pierdan. Volvemos después de la sección de salud. Muy buenos días, amigos de San Vicente de Chucurí y aledaños. Les habla el doctor Jorge Zúñiga García, médico urólogo, es decir, especialista en los problemas del riñón y de las vías urinarias. Hoy en el programa de salud quiero que hablemos acerca de las enfermedades de la próstata. La próstata es una glándula que tenemos los hombres y que tiene algunas funciones importantes en la vida del humano. Sin embargo, se ve afectada especialmente por tres tipos de enfermedades. Una, la hiperplasia o crecimiento benigno de la próstata. Dos, el cáncer de próstata. Y tres, la prostatitis. La próstata como glándula se ve afectada muy frecuentemente por algunas de estas tres enfermedades. Y esas enfermedades están produciendo problemas severos en nosotros los hombres, y es importante tener en cuenta que solo el cáncer de próstata, una de las enfermedades mencionadas anteriormente, es la causa de cáncer más frecuente en nosotros los hombres después de los 50, 60 años de edad. Eso llama mucho la atención y es de tener en cuenta que es una glándula que merece mucha atención de parte de nosotros los humanos, especialmente nosotros los hombres, para evitar complicaciones serias. Porque, como todos los cánceres, si se descubre a tiempo, uno es salvado de esa enfermedad. Los síntomas que presenta la próstata son síntomas básicamente urinarios, porque resulta que la próstata está localizada debajo de la vejiga, y al tener alguna enfermedad la próstata, ella obstruye la salida de orina a través de la vejiga. Entonces, los síntomas de la próstata muy especialmente van a tener mucho que ver con los síntomas urinarios. Así, el hombre comienza a orinar muchas veces o a tener dificultades para orinar. Orina muchas veces, pero poquito, y a veces no orina nada y se obstruye. Otras veces presenta ardor al orinar, quemazón al orinar, chorro de orina interrumpido o flaco, delgado, intermitente. Todos esos síntomas, más otros que pueden ser como dolor lumbar, hinchazón en las piernas, dificultad para ver, dolor lumbar, dolor en el cuerpo, todo eso nos indica que puede haber un problema a nivel de la próstata. Y si ya sabemos que los problemas prostáticos generalmente son problemas graves y los podemos prevenir con un atendimiento a tiempo por parte del médico especialista. Yo los invito a que los pacientes que tengan esta anomalía, estos síntomas que puedan determinar una posible enfermedad de la próstata, vayan al hospital de San Vicente y se hagan un chequeo adecuado, un chequeo con médico especialista, con el fin de prevenir unos accidentes mucho más graves con el tiempo. Música.
Bueno, y después de estos consejos súper importantes para ustedes los caballeros, y bueno, obviamente a nosotros también nos interesa, vamos a hacer un paréntesis, y esta vez es para saludar y darle nuestra voz de aliento a un compañero que está ahorita en condiciones pues delicadas de salud por un accidente que tuvo. Él es Braulio Camargo. Braulio, la mejor de las energías, nosotros lo estamos acompañando, igual todas las personas que lo conocemos, y desde aquí le mandamos muchas fuerzas y bendiciones para que pueda recuperarse de su estado de salud actual. Desde luego, Giselle, deseándole una pronta recuperación y volverlo aquí a tener con nosotros. Claro que sí. Bueno, don Domingo, ya hablamos un poquito de su vida, sí, y de todas las cosas que usted ha realizado. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que nos están viendo? Esto es algo que siempre hacemos porque es la idea, sí, que las personas retomen la parte positiva de todo esto, todo el proceso y de toda la experiencia que usted ha tenido de vida. ¿Qué consejo le puede dar a las personas que nos están viendo, a los jóvenes que todavía están por ahí pensando qué hago, no tengo nada que hacer, sí? ¿Qué puede ser? Pues yo les diría que hagan lo que yo hice, porque uno tiene momentos trabajosos en la vida, situaciones críticas, pero buscar el trabajo, no en hacerle mal a otro, o el vicio o cualquier cosa que sea no mala para perjudicar al vecino, al amigo, o uno mismo perjudicarse. Entonces, un consejo: que trabajar a como sea, como dé lugar, porque la importancia de aprender a sí, algún arte, hacer, cualquier cosita, desempeñarlo, hacerlo bien hecho. Que uno con poco se sostiene en la vida sin necesidad de perjudicar a alguien. Marcar una diferencia. Sí. Y aquella gente que muchas veces lo tienen todo y habitan desesperados. Eso. No encuentran ninguna salida, todo es problema en la vida. Y vean ustedes cómo una persona tan humilde como don Domingo Murcia ha salido adelante, ha sacado adelante una familia, 3 hijos, su señora esposa, y vive feliz, que es lo más importante. Don Domingo, hablando de sus 3 hijos, este es el espacio para que usted pues pueda darle un saludo especial a uno de ellos, que ahorita también sabemos que se encuentra como mal, porque tuvo un percance. Entonces, tiene las cámaras a su disposición. Muchas gracias a ustedes y desearle a él, por ejemplo, de pronto llega mañana aquí, ya operado de la vista, pero no con buena. En todo caso, que sea lo único, que como una bendición para él, de parte mía, y que Dios lo siga protegiendo. Que mucha fuerza y que tome la parte positiva de todo eso, ¿no? Todo eso, que por ahí le vamos a hacer una teletona a ver si de pronto. A Elkin Murcia. Sí. Don Domingo, le estamos deseando también una pronta recuperación de un accidente que tuvo en su ojo derecho. Sí, en el ojo derecho. En el ojo derecho. Fue intervenido en la ciudad de Bucaramanga y pues ya parece que ha mejorado su estado de salud. Sí, ya parece. Ya lo operaron ayer y posiblemente mañana se viene. A ver qué. Bueno, don Domingo, esta es una ocasión muy especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Para todos ha sido una satisfacción, para nuestros televidentes, porque también aprendieron cosas nuevas. Y pues nada, muchísimas gracias además, porque esto fue un proceso. Don Domingo lo sabe. Y bueno, muchísimas gracias. Para mí también ha sido. Dice, las cosas difíciles son las más productivas. Claro que sí. Para mí también ha sido un placer poder esto, acompañarlos en esto, y me siento satisfecho. Muchas gracias, con esta entrevista. Muy amable, ¿verdad? Bueno, por tenernos paciencia, ¿sí?, y por todo ese tiempo que nos ha dedicado. Sí, bueno. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente también a Sala de Belleza Raquelit, porque es parte patrocinadora aquí de nuestro programa. También a la Asociación de Usuarios de Azogalaxia y a Telechucurí. Muchísimas gracias. Y pues nada, al señor Anastasio Bachona. Claro que sí, por supuesto, señora, que es el mentor de todo esto, el gestor, y gracias a él pues a ya Dani, todo esto se nos ha podido dar. El autoservicio, la despensa chucureña, que ella siempre nos colabora en la parte decorativa de aquí del set de grabación. Muchísimas gracias. Claro que sí. A todas las personas que están detrás de cámaras, que es un trabajo arduo, ustedes lo saben.
Y por supuesto a ustedes por estar ahí puntualitos todos los sábados a las 10 de la mañana para ver lo mejor en variedad. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Que disfruten de un feliz fin de semana. Claro que sí. Hasta la próxima. Chao.